Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Cristian Quirós y esto es Toy Shark. Muy bien, chicos, y bienvenidos una vez más a un nuevo video de Toy Shark, la sección aquí dentro del canal donde hacemos unboxing de productos que salen aquí en Colombia o que algunas veces logramos conseguir por fuera de otros países. Hace poco estuvimos haciendo el video con la nueva entrega de las nuevas minifiguritas de Boggy Sorpresa o Boggy Premio. Estas vienen con unos lanzadores al parecer de agua y con unas minifiguritas que sin mucho medirán un centímetro y medio. No creo que pase de ahí. Así que hoy estaremos destapando 5 gelatinas. Vamos a ver qué nos sale en este video. Bienvenidos. Y por acá tenemos nuestras gelatinas Boggy Premio. Recuerden que hay dos gelatinas, una que es Boggy normal y esta es la que dice Premio, es la que nos trae las figuritas. Esta gelatina ya lleva varios años aquí en el mercado de Colombia y nos ha salido con muchas colecciones diferentes. Hemos tenido muñecos de tipo guerreros, otros deportistas, otros muñequitos más grandes, todos siempre relacionados con la mascota de Boggy. Algunas veces ha traído algunas otras cosas, como hace poquito que trajo una colección de tazos de los Minions. Hace poco también tuvo alguna actividad con unos tazos acerca del mundial. En fin, hemos tenido gran variedad con esta gelatina. Vamos a ver entonces si tenemos suerte. Nosotros ya tenemos 2 figuritas de esta colección. Si no estoy mal, son 6 figuritas. Quitamos el empaque. Muy bien, y comenzamos súper bien. Tenemos nuevas figuritas. ¿Por qué me asombro? Porque muchas veces nos pueden salir figuritas de colecciones pasadas. Así que por acá tenemos esta nueva figurita. Bueno, lo primero que podemos ver es que el lanzador nos cambió de forma. Este tiene como una especie de picos y esta tiene un estilo como de triángulos. Por acá podemos ver entonces el lanzador y la otra parte es de color azul. Vamos a instalarlo por acá. Ya nos quedó el lanzador súper bien. Y la figurita nos llegó de un color fucsia, muy pero muy bonito. Ya ustedes allá en casa se logran imaginar un poco como el tamaño de estas figuritas. Aquí tengo una moneda de 200 pesos y pueden ver que la moneda es muy pequeña, la moneda de 200 es muy pequeña y sin embargo la figurita sobrepasa por muy poco. Las figuritas están increíbles. Muy bien, chicos, ya tenemos una nueva figurita para esta colección. Son muy poquitos, así que es una colección que vale la pena hacer y más por las figuras tan pequeñas. Los lanzadores tienen un número, en este caso esta dice 02 y esta que es repetida dice 05. Lo único que tengo diferente en este caso son las figuritas. Ya tenemos 3 figuritas diferentes, 2 lanzadores. Vamos a ver si tenemos suerte. Y de pronto tenemos acá más figuras para completar nuestra colección. Muy bien, y por acá tenemos los mismos colores de la figura que nos acabó de salir, pero esta figura es diferente. O sea, la pose del muñequito es diferente. Miremos por acá. Ahí la tenemos. La pose es completamente diferente. El lanzador, bueno, son los mismos colores del lanzador pasado. Sin embargo, este lanzador nos trae el número 1. Así que ya tenemos 1, 5 y creo que 2. A ver, por acá. Sí, ya tenemos 1, 2 y 5. Por acá entonces tenemos este nuevo lanzador y nueva figurita. Recuerden que la figura trae por detrás un huequito con un palito y nos da para poner entonces nuestra figurita. Son lanzadores de agua, para que ustedes puedan allá darse en cuenta de los jugueticos que están viniendo esta vez. Seguimos por acá con una de Mora. Ya hemos destapado 3 con esta. Y chicos, no lo puedo creer. Me acaba de salir un pin del mundial. Lo voy a destapar solo para que ustedes vean la colección tan regular que vino para el mundial. Por acá entonces tenemos un sticker con la bandera de Colombia. Y este pedacito de plástico con este, que lo único que hacen es ponerle el sticker aquí al tazo y esto se ancla pues como a la ropa. A mí la verdad no me gustaron para nada estos pines. Sin embargo, ahí se los enseño de qué era lo que estaba saliendo. Ya nada más nos quedan 2 gelatinas. Esperemos que no nos salgan más pines de estos. A ver, destapamos una de Mora, ¿cierto? Sí, es la única. Vamos a mirar la fecha. Nos dice que fecha de expedición 23 de mayo del 2023. Pilas entonces con la fecha de expedición o con los números de lote
porque al parecer todavía en esta colección nos van a estar camuflando estos pines. Destapamos por acá otra más de estas de, naranja, si no estoy mal, sí, de naranja. Quitémosle un poquito más este plástico. Y nos salió otro lanzador. Muy bien. Vamos a ver si este no lo tenemos. Este al parecer lo tengo repetido. A ver, miremos si el lanzador, es este mismo con esta figura. Nos acaba de salir entonces tal cual este lanzador con esta figurita para no destaparla y tenerla ahí como para cambios. Muy bien, vamos a dejar esta empacadita. Nada más nos queda otra demora y me da miedo de que de pronto salga un pin del mundial. Vamos a ver. Y salió un pin del mundial. Ya uno más o menos sabe en qué colores que se va a descachar un poco la colección. O sea que las de mora son las que no se pueden comprar. Por lo menos en mi caso o en la tienda. No salió el pin con la bandera de Bélgica. Yo esto no lo voy a destapar, lo voy a dejar así. Y bueno, nada más nos salieron tres figuritas. Ya les voy a dejar una mejor toma para que ustedes puedan ver allá en casa cómo son estas figuritas, para que ustedes se animen a hacerla. Y me cuenten abajo en la cajita de los comentarios qué tal les parece esta nueva colección. Y no siendo más, yo me quedo aquí disfrutando de estas minifiguras que se acaban de unir a mi colección. Cuéntenme abajo en la cajita de los comentarios si van a realizar esta colección, si no les gustó o si van a esperar a ver qué más salen. Todo me lo pueden dejar ahí en la cajita de los comentarios. Recuerden que ya estamos pronto a llegar a los 10,000 suscriptores y vamos a tener varios concursos para que se animen a compartir los videos con más personas, para que entre más pronto lleguemos a los 10,000 suscriptores, más rápido podamos hacer estas actividades. Y no siendo más, hasta aquí este video. Espero que le regales un gran like, que compartas con todos tus amigos, amigas y familiares. Y lo más importante, que te suscribas. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.